Yo creo que ya así, ¿te acuerdas cómo en el canon anterior, o en este canon podcast anterior, trajimos a la chaviza? Ya se fue la chaviza. Yo creo que con este podcast, este es el podcast que termina nuestra relación con la chaviza. No, pero Es igual como... este podcast no es canon, porque si no estamos los tres, no es canon. Ah, tienes toda la razón. Tienes Entonces, todo. se puede ir toda la chaviza que quiera, regresa en la próxima semana. A huevo, ya con eso, ya con eso. Porque yo estaba pensando que somos como Facebook, ¿no? Que empezó así súper, súper cuate, así con su cachucha al revés, invitando a toda la chaviza. ¿Y Claro. ahorita qué? ¿Ahorita quién estaba viendo así? Una de las cosas que me fascinan de Facebook es cuando alguien... Una de las muchas cosas que te fascinan. Sí, tengo una lista. Podríamos hacer episodio tras episodio sobre las cosas que me fascinan de Vamos a hacer un Facebook. spin-off del Floppy Punk, que sea Ajá, Facebook el Punk. Facebook Punk, sí. Facepunk. Floppy Face. Floppy Face. Floppy Book. Bueno, ¿y qué es la que te fascina del Facebook? Cuando alguien insulta en el Facebook y de repente así sus mamaces son el primer comentario. Y luego el siguiente comentario en respuesta a la mamá es la: "No, mamá, perdón, güey, está, no, es entre cuates, Nunca he visto eso y ahora estoy obsesionado con verlo. güey". Es de mis cosas favoritas. Lo he visto un par de veces. No, no te puedo decir que he visto generación tras generación, Es que el pero... problema es que yo no tengo muchos amigos en Facebook. Entonces, ya sabes, si la chaviza sigue aquí, que me agreguen a Facebook. Es Ajá, cierto, exacto. no los voy a aceptar. Y no, cuando dices no los voy a aceptar, te refieres a que no vas a parar de apretar el botón aceptar. No, o sea, digo, hay una razón por la que no tengo muchos amigos en Facebook. Porque no tienes muchos amigos en la vida real. No, porque soy muy mamón. Bueno, y también, digo, todo es gira alrededor de lo mismo. Ah, es verdad. Eso es Nadie como... me soporta, entonces por eso no tengo amigos en la vida real, no tengo amigos en Facebook. Es como un diagrama de Venn en el que el centro es la palabra mamón y están todos los círculos de tu vida Exacto, alrededor. exactamente. O algo así, porque la verdad, ya que lo estoy visualizando, creo que no es un diagrama de Venn. No, tendría que ser otro tipo de diagrama, pero creo que se entendió el Sí, punto. la chaviza entiende. O sea, la poca chaviza que nos queda. ¿Y qué sabe qué es un diagrama de Venn? Están de moda. Pero no, te juro que es de las... Yo solo creo que ahora mi Facebook es nada más una especie de... Experimento Pues... social. Ajá, es un experimento social en al que voy nada más a exponerme a la sociedad, a un ámbito de la sociedad, porque no puedo decir que todo Facebook, o sea, chavitos privilegiados, cabrón, es la sociedad, es como 1% de la población mundial. Pero ya se puso oscuro el podcast, se puso oscuro y triste. Ya es hora de Porque terminarlo. Es hora es de hora. llevarlo atrás y dispararle. Acabó su Pero miseria. es que la verdad, el corazón del podcast es el Ricky. ¿Y Sí. tú qué eres? ¿Tú, o sea, si hacemos una metáfora analógica, una analogía metafórica del podcast, donde el corazón es Ricky, ¿qué Pues otro? me queda claro que tú serías el Pipi. El pipi, yo soy el pipi, obvio, O obvio. sea, primero que nada, me queda claro que Floppy Funk sería hombre. Ajá, obvio. Digo, ¿cómo va a ser mujer? No, No. porque entre los tres medio hacemos a un hombre completo. Ajá, exacto, estoy de acuerdo. Entonces tú Un serías tercio. el Pipi. El pipi. Ricky sería el corazón. Ajá. Yo siento que sería. ¿Qué le hace falta a un ser humano para? Unos pulmones así asmáticos. Ok, así me. Básicamente. Básicamente los pies, pero medio mancos o medio chuequitos. Ajá, como dos pies izquierdos. Ándale, soy los dos pies izquierdos del Floppy Punk. Los dos pies izquierdos por Floppy Punk. Y yo soy como el pipi bifurcado. Porque no me hallo, no me hallo. Ok. Y pues Ricky es el, pues, corazón, está bien. ¿De qué Tiene late corazón. late? Ajá. El Ricky me late, ¿sí? ¿Ves? Y la chaviza es el resto, ¿no? La chaviza es como, pues, la piel, ¿no? Okay. Porque la traemos a flor de piel, la chaviza. Okay, la chaviza es la piel y el internet es todo lo de adentro. Ajá, el internet es, pues, los órganos, ¿no? El relleno O cremosito. sea, pues, los doctores que nos escuchan, el internet, pues, es el ocio, ¿no? El pedo óseo.
Okay, el pedo óseo. El Tardé en pedo. entender lo que estabas diciendo, pero ya. Pero es que no eres doctor, es que no Sí. eres. No. Entonces, Nunca estudié doctorología. doctorología, no, tengo varios cuates, de la chaviza en doctorología. Pero, o sea, ¿tienes alguna experiencia en Facebook que nos quieras contar, Diego? O en la vida real, en la vida real. Y está cabrón, está cabrón. Está cabrón. No, es que la vida es irreal, güey. Una O vez en sea, Facebook, una vez en Facebook, una una vez. persona me mandó una solicitud de amistad y no la Ajá. conocía y dije no, y dije que no. Está padre mi historia. Yo a veces me gusta vivir en una zona de peligro. Ajá. Y me digo a mí mismo. Siento que hay una canción al respecto. La zona del peligro está aquí. ¿No te acuerdas? De Mighty Mask. Yo estaba pensando en Danger Zone de Kenny Loggins, pero ok. Yo estaba pensando en un comercial de los 90s. Estábamos en ondas Sintonía. diferentes. No, yo le llamo a eso sintonía. Pero no, o sea, me gusta que, o sea, como que analizo a la persona, o sea, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? O sea, amistad, no creo. O sea, ¿quién? No, por favor. O sea, el Facebook. O sea, Facebook para amigos, no. O sea, si No se es ve. Friendbook. Ah, es nada más para. Es como la revista Caras. Oh, es para caritas. Es para caritas. O sea, si están caritas, digo, ya, vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Y pues me gusta vivir en esa zona de ambigüedad en la que no tengo amigos reales ni amigos irreales. ¿Tú consideras que tienes enemigos? No. Bueno, a ¿No? menos que Así. consideres tipo, ah, no se me ocurrió nada. O sea, O me sea, pon refiero a tú al que. mundo, a los insectos, ¿podría considerarlos mis enemigos o tienen que ser humanos? No, me estoy hablando así una relación Superman-Lex Luthor. O sea, porque los insectos son así como los enemigos de todos. Claro, a menos que se junten y se formen un Ajá. supervillano, ¿no? A menos que escriban Diego así en el suelo. Y una carita con tachitas en los ojos. Exacto. A menos que hagan eso, no son tus enemigos. O sea, están ahí porque están ahí. Pero, o sea, tú dices que no, pues todos te aman. O los que conoces te aman. No diría me aman, pero Ajá. Pero no, es tú un te rango aman. entre indiferentes y les caigo bien, o sea. Ah, ok. O sea, tú dices que lo peor que podrían decir de ti es, ese Diego, no, así como que. No es mi persona favorita. Ajá. No, no, creo que, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no genero mucho odio en la gente. Genero un Pues, chingo de indiferencia, pero odio. así, cabrón, así de que te ven en la calle y te empujan y no se disculpan. Exacto. Así de indiferentes. Pero te voy a decir, yo creía toda mi vida, dije, no, pues yo soy súper pana, ¿no? Ajá. Pero un día descubrí que pues, sí tengo un enemigo. ¿Quién es? ¿Se puede saber? Dish. Obvio que se va a saber. Y lo digo desde ahorita, es canon. Okay. Entonces, para los que me conocen y para los que no me conocen, yo solía y suelo, ¿no? Jugar en internet, ¿no? Aquí los videojuegos y el pedo. No sé si te acuerdas, hace mucho tiempo yo solía jugar LOL, Me que para los acuerdo. que no se escuchan, LOL es un juego. Gracias por la aclaración. pues es un juego de, así sencillito, es un juego de equipos por internet, y pues si, son cinco personas en cada equipo, pues tienes que derrotar al otro equipo, la verga. En fin, hay mucho, para ganar necesitas trabajo en equipo, en fin. Pues yo jugaba así con puros extraños en internet y de repente un chavo que habla español, pues me empieza a hablar y nos empezamos a hacer cuates y como que él jugaba bien y yo jugaba bien y pues dijimos, oye, hacemos buen equipo, vamos a seguir jugando juntos, ¿no? Entonces por mucho tiempo jugamos pues casi todos los días juntos, hasta que me vine a Canadá. Márcalo en tu calendario, Mikey se Okay, fue a Canadá. ya está aquí. Y entonces, pues yo ya no tenía forma de jugar porque, ya sabes, soy pobre, no tenía computadora. Pero sí tenía dinero para irme a Canadá. X. Se gastó todo, ya no había para gastos extra. Ajá. Y pues, ¿te acuerdas de? O sea, este así va a ser el cuchillo, la puñalada final a la chaviza. ¿Te acuerdas del Messenger? Creo que sí, vagamente me acuerdo de que pasaba horas y horas ahí. Entonces yo tenía a este chavo agregado al Messenger.
Y pues cuando dejamos de jugar, o sea, cuando yo no podía jugar más el juego que jugábamos, pues él me seguía escribiendo, o sea, le caí bien así, o sea, era una amistad genuina, ¿no? Le caí tan Pero bien que rompió las barreras del juego y ahora pues era así de que me escribía todos los días aquí en Canadá y me decía, oye, pues que estoy jugando esto, oye, que ¿cuándo vas a regresar, güey? Y yo así, no, pues está difícil, ya le ponía excusas, ¿no? no eran tantas Entonces, excusas porque realmente no has regresado. pues sí, es la pura verdad, güey. Es canon. Entonces, un día, a mí algo que me cansaba en el Messenger es que me hablaban todo el tiempo, ¿no? O sea, como que a Ay, veces. puta, Mikey el popular, que le Es que hablaban sí, todo el cabrón, no tiempo. mames. Por eso me hice de enemigo. No, me refiero a que el mismo cabrón te escriba como todos los días. O sea, es que sabes que no me caía bien el cabrón. Eso es lo que quiero decir. O sea, si fuera una chica atractiva que te hable cada 5 minutos, no te importaría. Depende. ¿Sabes qué? Porque podrá ser atractiva, pero si escribe mamadas, pues no va a funcionar. Oye, Porque no le estoy. depende de qué mamadas. Para la chaviza, pues que lo busquen en internet. Para la chaviza, mamadas es otra palabra para sexo oral. Es que ahora le dicen tutis, ¿no? ¿Cómo le dicen? Guauis. Wawis, wawis. La chaviza le dice wawis. Entonces, o sea, si me escribe sobre wawis, pues adelante y atrás, ¿ah? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde me quedé? Ajá, no me gustaba que me escribiera todo el tiempo porque no se me ocurría de qué hablar con él, ¿no? O sea, él como que me hablaba de lo que hacía y pues estaba bien aburrido. Sí, o sea, tener que pensar de qué hablar con alguien es como que Como es que una no. señal de que no está yendo muy bien esa relación. Exactamente, tú sí sabes, la chaviza sabe. Entonces dije, ¿sabes qué? Este es un chavo que lo conozco de internet y pues si lo borro de mi Messenger, pues ahí fue. O sea, Claro. ahí terminó la relación, ¿no? No hay consecuencias en la vida real. Exacto. Entonces, pues un día dije, terminamos de hablar y dije, pues ya tuve suficiente, ya fue. O sea, yo no voy a regresar a jugar con él en mucho tiempo, ya no me interesa el juego, etcétera. Así que lo borré. Y todo iba bien, o sea, se pasaron así algunos meses y dije, pues, o sea, ya ni había, ya ni pensaba en el asunto, ¿no? Y un día me agrega a alguien al Messenger. Y yo así de, oye, ¿quién es esta persona? O sea, y pues la agregué porque qué tal que es un conocido que cambió su cuenta, ¿no? Claro, pasé. Me hackearon. Me hackearon, güey. Aquí está mi teléfono celular, güey. Y mis Huawei. Y que lo primero que me escribe es, voy a buscar a tu mamá y la voy a matar, güey. Y yo así de, ¿ah? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí, cabrón? Y así, no, ¿quién eres? No, pues, eres un maldito, güey. Eres un maldito. Básicamente, me dijo que iba a viajar a Mérida, porque él sabía que soy de Mérida. Ajá. Que iba a buscar a mi familia y Claro, los está iba a re matar. fácil. Los. Oye, tiene la dirección. Tiene las coordenadas y los iba a matar a todos y me Okay. iba a ma y después me iba a matar a mí. O sea, ¿iba a viajar primero a Mérida y luego a Canadá? ¿O cómo te iba a matar a ti? No me explicó la A lo logística. mejor cuando fueras tú al funeral de tu familia. Exacto. Y ahora unas palabras Entonces, básicamente, iba a un genocidio de la familia González por ¿Cuándo fue parte de. eso? Esto fue hace como 5 años. ¿Hace cuánto que ¿Y estoy aquí? 4 años. cuándo mató a tu familia? ¿Qué será? ¿La semana pasada? Ah, okay. ¿Y cuándo Escándalo. vienes para el funeral? No, pues ya que me hiciste ver que tal vez mi vida peligre en el funeral, creo que voy a hablar por Spike. ¿Por qué te lo dije? Lo que tú no sabes es que yo soy esa persona. ¡No! Yo maté a tu familia. Pero a lo que voy es, ese es Es tu así, enemigo, número uno. o Es tu Lex sea, Luthor. es mi Lex Luthor. Si algún día escriben así mi biografía en Wikipedia y en la sección de enemigos que todas las páginas tienen,
de Wikipedia. Para Es la que está justo abajo de datos curiosos, ¿no? sí, para poner a jugador de LOL. Porque ni me acuerdo de su nombre. Ya sabes, uno de Sí sus. te acuerdas. Ah, Fernando, Fernando. Si Fer. Fernando, si nos estás escuchando, un abrazo. Fer, si nos estás. Oye, te perdono que hayas matado a mi familia, porque ya es canon. Pero ¿sabes qué? No te perdono, Fernando, si nos estás escuchando. Que me hayas agregado con otro nombre a Messenger. Eso no ¿Eso fue es. deshonesto? Oye, Fue. me agarraste en curva porque yo no sabía quién era. O sea, yo sí, güey, Diego me agregó y quiere matar a mi familia. O sea, estaba totalmente pensando todos los nombres de personas que conozco. O sea, yo, Ricky. Sí, básicamente, tú y Ricky, es canon. Y pues, o sea, estuvo muy mal porque digo, yo ya te iba a mandar un mensaje así de, Diego, por favor, O sea, la verdad muy mal, ¿eh? Rompió todos los protocolos de relaciones sociales por internet. exacto, o sea, entre ellos hablar de Hitler, Ah. pero sí, número, yo creo que está en el top 10 de cosas que no debes hacer o sea, de etiqueta en redes sociales. Sí. O sea, eso de agregar otras personas con nombres diferentes para espiarlos o para amenazarlos, no, no, no. No. Exactamente. No. O sea, no. Eso que lo aprenda la chaviza bien. Si van a usar Messenger, sean honestos. Y si van a jugar LOL, que no sean de esos que se les arde el culo fácil. Que no sean ardillas, como dicen, ¿no? Que no sean ardillitas. Y que, oye, que si van a matar a la familia de alguien, no le digan, o sea, no sean pendejos. Sí, y no le digan cómo planean después matarlo a él en el funeral, bla, bla. Exacto, Es una no. pendejada. O sea, si no funciona, o sea, la justicia de hoy, o sea, yo tomo un screen cap de eso y estás en el bote 2 horas. Error de Error rookies. de rookies. Por eso dicen error de rookies. De ahí salió la frase. Exacto. Yo la amonedé. La. Okay, eso ya se acabó. Y este fue otro gran episodio del, ¿cómo se llama este podcast? El Soplanucas. Flopichetes. Flopichetes, mándenos sus cartas por Messenger. Agréguenos al Messenger de Sí, es Flopinucas. flopinucas@hotmail.com. Por favor, que sean honestos, que si su Hotmail dice José o Pancho, que ese sea su nombre, por favor. No Por quiero favor. que Panchos, que José estén agregando como Panchos y viceversa, no. Ni siquiera pon tu Franciscos como Panchos, solo si te dicen Pancho en la vida real te puedes poner. Exacto. Oye, ¿y si es Francisco 1111234? No, o sea, sin números, porque esas madres no, eso no Okay. pasa. Yo digo que puedes tener un número, pero tienes que averiguar qué número de Francisco eres de los que han nacido en todo el mundo. O Ajá, sea, exacto. Quiero una lista, así, en orden de nacimiento. soy el Francisco número 37.400.000, y ya puedes tener ese número. Y si de casualidad el 37 millones resulta ser tú y ya está ocupado, empiezan de cero. O sea, otra vez. No quiero errores. O sea, Ok. no quiero que haya 37 millones punto, 37 millones A. O sea, no, ya no estamos metiendo en. O sea, no, las computadoras solo entienden números, por Claro, favor. me parece una buena regla y me parece un buen punto para terminar esta tortura. Ok, perfecto. Y pa 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 floppy Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.